noches, Juan, y buenas noches, querida familia. Un acto que nos desborda. Fácil se dice, como hemos dicho siempre, 45 años. Pero ¿cuánto? ¿Cuánto sacrificio? ¿Cuánto empeño? ¿Cuánta vocación de servicio, de construcción, de amor, de paz? ¿Cuánto empeño y sobre todo cuánta identificación con nuestra propia historia, con esa gigantesca dignidad del nicaragüense y la nicaragüense? Al llegar a estos días y a este día en particular, nos llena el corazón y la memoria, todo lo vivido, el corazón y la memoria, todos los caídos por esta causa bendita, por esta Nicaragua nuestra bendita y siempre orgullosa, digna, gloriosa y honrosa. Por eso siempre digo, pienso que estos son días que de alguna manera parecen contradictorios, porque por un lado celebramos la alegría de llegar hasta hoy, llegar con salud además cada uno de nosotros, con vida, con vitalidad, con horizonte, construyendo por venir. Y por otra parte nos entristece cuando pensamos en tanto nicaragüense que han sacrificado las potencias, porque son las potencias las que han generado aquí los conflictos, la guerra, los desbarajustes. Y son las potencias las responsables de tanto dolor y tanto crimen que hemos sufrido y que sufren las familias nicaragüenses, porque cuando hablamos de más de 1 millón de muertos entregados a construir vida verdadera en Nicaragua, hermanos y hermanas con esa nobleza gigantesca, ¿de dónde venimos? Porque venimos de eso que es épico, la capacidad de entrega del nicaragüense y la nicaragüense. Cuando escuchábamos los relatos de los compañeros clandestinos que no aseguraban ver el triunfo y sin embargo luchaban para que llegara el triunfo, un desapego, es decir, son batallas épicas que nos trascienden a cada uno de nosotros porque tenemos puesta la fe, la confianza, el corazón, la esperanza en esos tiempos mejores para nuestro pueblo. Hoy tenemos tiempos mejores. El general Avilés hablaba de la visión de Sandino de los tiempos extraordinarios. Un pueblo extraordinario, con una historia extraordinaria, ¿cómo no va a merecer vivir tiempos extraordinarios? Y ahí es donde todos sabemos que para vivir esa grandeza, que es congruente con la grandeza espiritual del pueblo nicaragüense, y cuando hablamos de grandeza hablamos de bienestar y de salir de la pobreza, para vivirlo es fundamental no olvidar nunca de dónde venimos, todo lo que nos cuesta y hacia dónde vamos, como meta invariable al bienestar de la familia, porque es lo que el pueblo y las familias nicaragüenses merecen. Y yo creo que nuestro tesoro patrimonial, que nos han querido arrebatar en todo tiempo, la paz, es lo que nos toca defender todos los días para seguir construyendo este país de seres humanos y de familias, que no solo vayamos alcanzando más y más, conciencia del valor de la concordia, de la paz y de la vida que merecemos, sin subordinación alguna, sin esclavitud alguna, sin sometimiento alguna a los imperialistas de la tierra, que son los que han querido destruirnos en todo tiempo. Nosotros pensamos que estos tiempos mejores son obra de los miles, centenares de miles de nicaragüenses, y que este aniversario del ejército de Nicaragua
es también una celebración de la capacidad de lucha del Frente Sandinista de Liberación Nacional, de los guerrilleros sandinistas, de los generales sandinistas, de todo lo que somos. Esa es nuestra identidad gloriosa, honrosa, y es el futuro, además, porque reconociendo de dónde venimos, sabemos a dónde vamos, priorizando nuestra identidad, nuestra dignidad, nuestra historia, nuestra memoria y nuestra gloria en el futuro que estamos creando. Un abrazo grande a toda la familia, a las familias de nuestros hermanos del ejército de Nicaragua y a las familias nicaragüenses, porque cada triunfo pertenece a las familias nicaragüenses, al pueblo de Nicaragua. Triunfo de la paz, triunfo del bienestar y triunfo de las luchas inclaudicables del pueblo de Nicaragua. Gracias, compañeros.